Muy buenos días. Listo, ahora sí. Muy buenos días a todo Fusion Internacional. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Castillo, aquí conectado desde Lima, Perú. ¿Cómo están todos? Muy contento de poder participar una vez más en esta estructura semanal de Aware. Bueno, amigos, vamos a empezar. Tengo 30 minutos. Quiero felicitar a todos por conectarse el día de hoy. Qué importante es poder capacitarse, aprender, etcétera. Hola, hola, ¿cómo están? Diamond Fusion, Jennifer, Nicolás, ¿cómo están? ¿Qué tal? Heidi, Beatriz. Bueno, saludo a todos, muy contento nuevamente, amigos. Vamos a arrancar. A ver, hoy día me toca hablar sobre un tema muy importante. Lidera líderes. Qué importante labor. Qué desafiante también, amigos. Muy desafiante. Sobre todo, pues, en nuestra carrera de constructor de redes, de networker, de vendedores, de impulsadores, de referidores, de una marca, de un producto, de una oportunidad. Entonces, primero que nada, quiero decirles que estamos hablando de liderazgo, ¿verdad? Estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de líderes, ¿no es cierto? Entonces, y estamos hablando finalmente de personas. De personas, ¿ok? Perfecto. Lidera líderes. A ver, muchas veces hemos escuchado que este es un negocio de liderazgo, que es un negocio de ventas, pues realmente de ambas cosas. Pero finalmente es un negocio de personas, ¿verdad? A través de personas, a través de un sistema, a través de una manera de construir esta organización, fluye la oportunidad de negocio, ¿no? De distribución a través de unos productos 100% naturales, ya sabemos, son espectaculares, etcétera. Perfecto. Bueno, para liderar líderes necesitamos primero desarrollar nuestro liderazgo. Necesitamos ser cada vez un mejor líder. Déjame decirte que todos tenemos un líder dentro, ¿ok? Ojo, así como todos tenemos un diamante dentro. Quiero, a lo largo de esta transmisión de 30 minutos, yo les voy a mencionar varias veces el tema de diamante, ¿ok? Nuestro rango ícono, nuestro rango icónico de las redes, del mundo de las redes de mercadeo. Entonces, amigos, ahora sí, vamos a ponernos un poco serios. Para poder tener éxito en este negocio, necesitamos mejorar, desarrollar, hacer crecer nuestro liderazgo que está internamente en cada uno de nosotros, ¿ok? Yo he pasado por eso, todos vamos a pasar por eso, ojo, y sigo pasando por eso, ¿ok? Porque quiero decirles no, algo muy importante. Les dije que les iba a nombrar la palabra diamante a lo largo de esta mentoría. Existen los diamantes, ¿verdad? Pero hay diamantes, vamos a hablar en términos de pureza, ¿no? De mayor valor, ¿verdad? Hay diamantes que tienen más quilates, hay diamantes que tienen menos quilates. ¿Perfecto? Listo. Todos tenemos cierto grado de liderazgo en nosotros, ¿ok? Entonces, para poder tener éxito en nuestro negocio, tenemos que liderar líderes, ¿ok? Quiere decir entonces que nosotros nos tenemos que desarrollar como líderes constantemente, ser cada vez mejor, un mejor líder, un diamante más pulido,
un diamante que brille más, un diamante que cada vez tenga mayor valor. Entonces, la palabra liderazgo, ¿no? Nosotros sabemos, hay muchos conceptos, muchos significados, mejor dicho, muchas descripciones, ¿no? Para poder explicarlo y entenderlo. Pero como hemos aprendido de un gran maestro en liderazgo que es John Maxwell, que además lo tuvimos en el año 2015 en Alumbra, precisamente aquí en Lima, Perú, él simplemente resume la palabra liderazgo con una sola palabra que es influencia. ¿Qué significa entonces? Influenciar en la gente. Pero, obvio, en nuestro caso, y por siempre tiene que ser así, es liderar, perdón, es influenciar positivamente, ¿verdad? Dejando de lado un poco, digamos, podemos ser creyentes de diferentes maneras, ¿verdad? Vamos a poner a este gran personaje, ¿no? De la vida, Jesús, y vamos a poner, disculpen la comparación, pero quiero que entiendan, y vamos a poner, por ejemplo, Hitler, ¿no? Hitler era un líder, por supuesto que lo era, pero definitivamente no para lo bueno, no un ideal, no un ejemplo que todo ser humano quisiera, ¿verdad? Jesús, ¿no? Estamos hablando de bueno, Jesús de Nazaret, también era un líder, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un otro? Y entre un líder y otro, pues ya la respuesta cae por su propio peso. Entonces, liderar e influenciar positivamente, ¿ok? Quiero ver algunos conceptos antes de tocarles seis puntos importantes que tengan que ver con nuestro negocio, definitivamente. Antes de eso, ¿quién es el líder de líderes? ¿Ok? Aquella persona que tiene la capacidad de dirigir un grupo o un equipo, ¿no es cierto? En nuestro caso, dirigir un equipo, un grupo de personas que estén en la misma frecuencia, que estén alineados, ¿ok? Y que vayamos por un mismo camino. Claro, cada uno poniéndole su estilo, su manera de ser, ideando más cosas, incluyendo muchos más factores o puntos importantes, ¿ok? Para poder guiar de la mejor manera a este grupo o equipo de personas. Otro concepto importante es diferencia entre líder y liderazgo, ¿ok? Ya les dije, ¿no? El liderazgo es un conjunto de habilidades de conducir un equipo o un grupo de personas hacia buen puerto, hacia metas. Cumplida una meta, nos trazamos otra, ¿ok? Grupo de líderes, digamos, a ver, cuando tú estás liderando líderes, los líderes siempre tienen que ocupar su rol, ¿verdad? En nuestro negocio mediante un sistema de duplicación, ¿ok? Entonces, y esta es una tarea en verdad no tan sencilla porque en nuestro negocio, ojo con esto, en nuestro negocio muchas veces van a llegar personas con un grado de liderazgo, seguramente, y en el concepto de nuestro negocio, en los puntos claves de nuestro negocio, ¿ok? Van a llegar personas a tu organización, seguramente con un mayor grado de liderazgo que uno mismo. Perfecto. Entonces ahí se genera un gran reto. ¿Ok? ¿Sí? Imagínate que te llegue, pues, que afiles una persona que mañana más tarde, en el corto, mediano, largo plazo, se convierta, por ejemplo, en un Luca Meloni, en un Gianmarco Mosto, en un Buba, en un Juan Carlos Cisneros, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Con líderes de gran trayectoria, bueno, con gran resultado. Pero déjame decirte que estas personas que acabo de nombrar, por ejemplo, Luca, Gianmarco, Buba, etcétera, hoy en día no son las mismas personas que hace una década, digamos, y digo una década porque cada uno de ellos
hace este negocio Fusion ya más de una década, ¿no? Pero el tema es que les dije hace un momento que nos puede llegar personas, socios, con un grado de liderazgo mayor que el de nosotros, que el de uno mismo. Entonces, ahí de verdad se genera un gran reto. Porque este negocio, muy aparte de ser amigo, de generar una gran amistad, tienes que, digamos, influenciar positivamente en la gente, ¿no? Que la gente te siga, ¿no? Que te vuelvas un mentor, que te vuelvas un maestro, que te vuelvas un ideal. Entonces, puede haber mucha amistad, pero si tú no desarrollas o perfeccionas cada vez más ese liderazgo, vas a tener, digamos, inconvenientes muy importantes a resolver, ¿ok? Porque tú para dirigir un grupo, un equipo de personas, tienes que hacerlo con el ejemplo, con el resultado. Y aquí es que quiero entrar a detallar los 6 puntos importantes del cual hoy yo les quiero hablar. Entonces, primer punto importantísimo, importantísimo, es ser un buen escucha, o sea, escuchar. Algo que yo aprendí en estos más de 10 años de hacer este negocio de nuestra gran lideresa, Lili Rosales, un aplauso virtual para ella, Lili Rosales, ella siempre le he escuchado decir, tienes que escuchar más, ¿no? Por eso tenemos dos oídos y una sola boca. Primero, escuchar más. Y eso es importante para todo, inclusive para hacer una presentación de negocio. Escuchar más. Siempre es importante escuchar más para tú saber por dónde te debes guiar, ¿no? En el liderazgo o por dónde tú debes guiar, digamos, la presentación o la conversación o etcétera. Porque tú necesitas tener información. Sabemos que la información es lo que más dinero genera hoy en día, ¿ok? Entonces, ser buen escucha. Eso es muy importante. Ojo, y es parte de ser, digamos, adiestrable en este negocio para tener una muy buena duplicación. El punto número dos es comunicar. Comunicar más eficientemente, cada vez mejor. En nuestro negocio, somos comunicadores. Sí, vamos a tener mejor resultado, mayor resultado, mientras mejor comunicamos, mientras desarrollamos esa habilidad. ¿Ok? Nuevamente, quiero decirte, todos tenemos un liderazgo dentro y vamos a hacer analogía con el diamante. Un diamante brilla por todas sus aristas. Le dije hace un rato, mayor grado en quilates, más valor. Lo mismo en el liderazgo. ¿Ok? Y todos estos puntos que estoy hablando es como si fuesen diferentes aristas del diamante que cada vez necesita brillar más, cada vez necesita pulirse más. ¿Ok? Muy importante, la comunicación. Necesitamos desarrollar, digamos, claro, oratoria. Necesitamos desarrollar definitivamente todos aquellos puntos del sistema de negocio para poder comunicarlo de mejor manera. Perfecto. Tercer punto es el ejemplo. Aquí sí me voy a quedar un poco más de tiempo, ¿ok? Ser ejemplo. Y ser ejemplo en, ojo, ¿ah? En todas las áreas de la vida, ¿ok? La parte de creencia, ¿ok? La creencia divina o ser, digamos, una persona que obra bien, ¿ok? Ejemplo familia, ejemplo amigos, ejemplo negocio, ejemplo esparcimiento, o sea, tenemos que ser ejemplo 100%. Ya para nuestro negocio, ¿ok? Y eso está unido a valores, ¿no? A valores, definitivamente. Pero, netamente, o sea, en todas las áreas de nuestra vida, pero hablando de nuestro negocio,
nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Qué significa eso? O sea, tú para poder liderar líderes tienes que ser ejemplo. Para tú poder fortalecer ese liderazgo, tienes que dar ejemplo. Si tú quieres que todas las personas de tu organización crezcan de rango, vayan avanzando, lleguen al diamante, ¿ok? Necesitas tú recorrer primero el camino. Perfecto. Ojo, va a suceder que personas que tú puedes estar liderando, gente que entra a tu organización, directos tuyos o a través de tus socios directos, o sea, toda esa gente, toda esa comunidad de crecimiento exponencial que vas teniendo, ¿ok? Tienen que verte a ti como un ideal en el negocio, o sea, como que estás logrando resultados. Y eso es muy importante. Va a suceder que puede que personas de tu organización, directos o no, comiencen a generar más resultados que tú, que tengan un mayor rango. Eso sucede, eso me ha sucedido también, perfecto. Y ahí es cuando el reto se pone más grande. Entonces, vieja frase, tú no puedes dar lo que no tienes, ¿ok? Entonces, si tú quieres liderar líderes, tú tienes que ser el líder. Tú tienes que ser ejemplo 100% en este negocio. Vale decir, todo reto que se ponga enfrente, cuando volar o caminar en la misma frecuencia. Quiero dar un ejemplo, ¿no? Varios ejemplos. Tiempo atrás, hace poco, un camino, una tendencia, ¿no? Para lograr resultados fue, ok, ponernos metas de venta, listo. Hay que demostrar que tiene resultado a través de venta. Se puso la meta de hacer Pro 1 masivo. Tienes que lograr el Pro 1. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Dos estrategias importantísimas, y aquí lo quiero promocionar definitivamente, ¿no? El masterclass, ¿no? Cada semana obtener una llave. ¿Qué significa? Patrocinar a una persona con 100 puntos. Entonces, digamos, lo tenemos que hacer todos para ser ejemplo, para seguir manteniendo y que sea latente cierto grado de liderazgo con nuestra gente, ¿no? Otra estrategia que hoy se ha planteado, ¿no? También, en paralelo a las afiliaciones, digamos, en Perú es el masterclass y obviamente como ejemplo para el resto de países. Pero para todo Fusion Internacional, estamos con una estrategia muy poderosa, muy importante, el Pro 1000, ¿no? El Pro 1000 puntos, ¿verdad? Y por eso es que en este momento, cada semana es increíble cómo están saliendo más diamantes, diamantes y diamantes y diamantes. Porque, ojo, este es un negocio de distribución. Para distribuir, para cobrar más dinero necesitamos volumen, ¿no es cierto? ¿Y qué te trae el Pro 1? 1000 puntos cada Pro 1, ¿verdad? Entonces, cada persona que hace Pro 1, 1000 puntos. Eso genera volumen. Claro, sin descuidar todo lo demás, ¿no? O sea, tenemos un todo, un plan ProLEF, todos los bonos, cobrarle a todos los bonos, porque el Pro 1 es un bono más, reconocido, claro, pero es un bono más. Entonces, necesitamos conquistar cada resultado, cada meta. Tu organización te tiene que ver, digamos, haciendo llamadas, te tiene que ver presentando negocio, te tiene que ver que estás haciendo seguimiento, te tiene que ver en los eventos, te tiene que ver que estás concretando afiliaciones, que estás formando gente, que estás capacitando, que estás mentoreando, que estás en la cancha, ¿verdad? Muchos dicen Richie en la cancha. Sí, que estás en la cancha. O sea, la gente hace lo que ve y la gente te va a evaluar según lo que tú vayas logrando, lo que tú vayas conquistando. Sí, hay líderes que son mucho más visuales que otros, ¿no? En redes sociales,
Pero finalmente lo que manda aquí, amigos y amigas, finalmente lo que aquí manda, así lo voy a decir bien, bien clarito y a rajatabla, algo que se llama rangos. ¿Ok? Algo que se llama rangos. Tú tienes que tener resultados a través de rangos, conquistar rangos nuevos. Claro, a medida que vas creciendo en la escalera de resultados en este negocio, definitivamente cada rango te puede tomar, entre comillas, pero es lo más usual, te puede tomar más tiempo, ¿verdad? Te puede tomar más tiempo. Quiero dar un ejemplo. El día de ayer estuve aquí en el evento presencial y pudimos ver, escuchar en tarima a Alonso de la Guerra, ¿no? He podido nombrar también a Miguel Paredes, que hace poco ha hecho Blue Diamond, a los otros líderes de otras de otras organizaciones, otros países, etcétera. Pero el ultimito así, ¿no? De mi país, de mi equipo, es Alonso de la Guerra, ¿no? Y Alonso de la Guerra es una persona que siempre ha estado comprometido con el negocio. Claro, todos tenemos nuestras altas, nuestras bajas, y él mismo lo mencionó ayer en su capacitación, pero él un tiempo se quedó estancado en el Elite Leader, ¿verdad? Y aquí quiero decir algo muy importante. Cuando hace un rato dije que tú tienes que ser ejemplo, conquistar rangos para que tu equipo te siga, para que te sigan viendo como líder. Él se estancó un buen tiempo en Elite Leader, pero no perdió liderazgo, ¿ok? Entonces, si hace un rato tú te preocupaste de que, hey, ¿qué pasa si alguien de mi organización me supera, me pasa, o si me estanco en un rango? Pues la gente conectada, la gente que entiende este negocio, cuando tú eres ejemplo, este punto 4, que es, perdón, este punto 3 que estoy hablando, cuando tú eres ejemplo, la gente te ve trabajando. Entonces, como que de cierta manera justifica aún, digamos, no llegar a ese siguiente rango, como Alonso, que se quedó estancado en el Lead Leader, pero seguía conectado, seguía trabajando, su gente lo seguía apasionado, ¿me entienden? Y tarde o temprano llega el siguiente rango y llegó el diamante para él. Y otra felicitación nuevamente para mi brother Alonso. Entonces, eso es importante, amigos, ser ejemplo. Uno enseña con el ejemplo, a uno lo siguen con el ejemplo. Cometes errores, muchos, ¿ok? Pero avanzando siempre. Ese es el punto número 3. Punto 4. Pasión. Tienes que estar apasionado en tu negocio. Y eso se nota con tu actitud, con tu postura, con tu entusiasmo, con tus ganas de salir adelante. ¿Ok? Y cuando te sientes apasionado es cuando todo fluye de mejor manera. Todo fluye más sencillo. ¿Ok? ¿Y cómo te apasionas? Estar sacándole brillo a cada arista de ese diamante que tú eres. Cada arista es cada punto en el cual tú tienes que estar constantemente desarrollando la habilidad, ¿ok? El éxito de aquellos que constantemente están desarrollando habilidades, ¿ok? Porque tú eres un diamante, tú eres un líder. Pero ese diamante muchas veces está cubierto de mucho carbón, o es un carbón, y poco a poco se va puliendo. Esa pureza va saliendo en la medida en que tú eres buen escucha, buen comunicador, ejemplo y apasionado en este negocio. ¿Ok? Entonces, cumpliendo estos pasos que te estoy comentando, es que tú tienes la capacidad, tienes la potestad de liderar líderes, ¿ok? Porque siempre hay que ser ejemplo. Ahora, punto número 5 y penúltimo es la consistencia. Tú tienes que ser consistente. No es que tú haces el negocio hoy y mañana no. No es que tú haces el negocio esta semana y la próxima semana no. Peor aún, no es que haces este negocio un mes y el siguiente mes no. Amigos, amigas, esto es un negocio ni siquiera de así diario, sino
al segundo, tú tienes que estar conectado 100% en este negocio cada segundo, ¿ok? Actuando, llevando a un equipo hacia el resultado con tus acciones. Si cada uno de nosotros como líder toma su rol, entonces estamos siendo líderes todos, dando el ejemplo. Consistencia. Presento el negocio hoy, presento el negocio mañana. Armo mi grupo de desarrollo hoy, lo lidero. Y tener consistencia, frecuencia, constancia, ¿ok? Muy importante en todo el sistema educativo. O sea, todo lo que tú tienes en Aware, tienes que ser consistente en la práctica, obviamente en pensamiento y en práctica, sobre todo práctica, todo lo que tenga que ver con el negocio. Perfecto. Entonces, ese es, digamos, punto clave, consistencia. Y el último punto del cual les quiero comentar es acerca de las decisiones. ¿Qué decisiones vienes tomando contigo mismo primero, ¿no? Para tener esas buenas decisiones en acción con tu negocio. ¿Qué cosa tienes que, qué quieres decidir tú con tu negocio? ¿Qué quieres hacer con tu negocio? ¿A dónde quieres llegar con tu negocio? Y para decidir tener buenas acciones en este negocio, tienes que partir siempre recordando cuál fue tu porqué al iniciar esta oportunidad. ¿Qué es? ¿Qué fue aquello, así como aquello que te hizo decidir hacer este negocio? Por ejemplo, en mi caso, endeudado, estaba sumamente endeudado. Y al inicio yo no creía mucho en esta oportunidad, ¿ok? Pero, ¿qué me hizo decidir, a pesar de que yo dudaba de redes de mercadeo, qué me hizo decidir hacer este negocio? Salir de ese hueco financiero, ¿ok? Hoy en día, ¿qué me hace decidir, no sé, lograr el pro? ¿Qué me hace decidir querer seguir adelante para conquistar un siguiente rango? ¿Qué me hace decidir compartir la oportunidad con más personas? Es simplemente el bienestar integral que el ser humano puede lograr con esta oportunidad. ¿Me entiendes? Y simplemente decidir perfeccionarte cada vez más en todas las aristas que el diamante necesita para seguir brillando más, en todos los puntos que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos más como líderes. Esos son los 6 puntos. Algunos adicionales importantísimos que quiero comentarte es que cuando tú realmente te preocupas y estás al servicio de las personas de Fusion, de tu organización, inclusive de personas que no son de tu organización, es cuando realmente ese líder networker, ese líder constructor de red, ese distribuidor de marca, ese vendedor de productos Fusion, es cuando tú estás realmente, realmente, realmente demostrando que estás compartiendo una oportunidad de negocio para ayudar a las personas. ¿Ok? Entonces, en nuestro negocio, para tú liderar líderes, necesitas cubrir todas estas aristas que van a hacer que el diamante brille más cada vez. ¿Ok? Importantísimo, amigos. Es un rol sumamente, o sea, no es tan sencillo liderar líderes, porque mientras tú no mejores, mientras esas habilidades que tú vas desarrollando no la logres hacer de manera profesional, es cuando caes, digamos, en error, cuando comienzas a flaquear. Y si tú te desconectas del negocio, si tú
no estás claro en cuál es, digamos, nuestra misión, nuestra labor, realmente es cuando comienzas a perder ese liderazgo. Comienzas a perder liderazgo cuando dejas de presentar negocio. Comienzas a perder liderazgo cuando dejas de reunirte con tu gente. Comienzas a perder liderazgo cuando no asistes a los eventos. Comienzas a perder liderazgo cuando no calificas a todo incentivo que se presente enfrente, sea corporativo, sea de tu equipo, etcétera, amigos. Eso es importante. Hoy en día tenemos incentivos hasta para regalar y cada vez van a haber más. El Masterclass, el Pro 1000, el Leadership Academy, el bono viaje deluxe, no sé, todo aquello que tengamos enfrente, amigos. Entonces, importantísimo ser ejemplo, importantísimo desarrollarnos y importantísimo crecer en la escalera de rangos para que ese líder tuyo siempre sea cada vez más fortalecido. Y la única manera de tú liderar líderes es que tú también seas uno y trates de tener un pie adelante. Es importante estar tú como número uno. Y si alguien te comienza a superar, pues sigue dándole durísimo, porque estás en la misma frecuencia de esa persona. Y muchas veces aprender de los downlines también. Bueno, ya me pasé más de un minutito. La verdad que un placer. Muchas gracias por escucharme y espero que te ayude toda esta información que hoy día he podido transmitir. Muchas gracias. Chao, cuídense.